Virtual, bienvenido a un nuevo día con nosotros, un nuevo vídeo. Pues bien, hoy ya es 5 de marzo de 2024. Son casi las 8 y media de la tarde. Perdonadme mis pintas, que mirad cómo estoy. Es que no se aprecia, pero tengo de mancha lo que no está escrito. Acabamos de venir de comprar, pero es que llevo unos días de estrés que os voy a contar antes de enseñaros la compra. No he subido vídeo desde el jueves, que terminó el mes, porque he estado trabajando, he estado echando horas. Ya sabéis que yo cuando he hecho horas es aún no parar. He estado viernes, sábado, viernes estuve por la mañana y por la tarde, noche. Tarde y noche. Luego estuve sábado todo el día entero, domingo hasta las 6 y pico de la tarde. Pero luego ya con la ducha de los niños, intentándole cogerle la analítica de orina a Pedro, a Diego y todo, ya me ha sido imposible. Me ha sido pero imposible total. Ayer el lunes estuve por la mañana trabajando y por la tarde también de limpiando, que me han salido unas cuantas horas de limpieza y he estado limpiando. Hoy, pues hoy ha sido una locura total porque el domingo por la noche teníamos 3 bolsas para la orina de Diego. Pues bien, la primera bolsa se la despegó y se salió todo el pipí para todos lados. La segunda bolsa se la puse y digo, a ver si se lo pillo durmiendo. Se hizo caca y me lo llenó todo de caca, la bolsa entera de caca. Y la tercera se la puse desde las 5 y media de la mañana del lunes, que me tiré con él porque tenía la cita a las 9 menos 20 de la mañana. Pues bien, me tiré desde las 5 y media con él para que hiciera pipí, pero es lo que dice la pediatra, bastante que sepa que tiene la bolsa para que no haga pipí. Pues bien, conseguimos, meó pero fuera, se meó, en fin. Conseguimos que hiciera pipí casi a las 10 de la mañana. Cuando llevó Robes, que yo estaba trabajando, cuando llevó la analítica de orina, dijeron que ya no servía, que ya no se la podían coger. Que tenía que ser de 8 y media de la mañana a 9 y media de la mañana. Me dieron más bolsas, pedí más bolsas para la orina, porque que no me quedaban bolsas, pedí más bolsas para la orina. Y me dijeron que si la cogía por la noche, que la podía meter en el frigorífico. Pero claro, yo eso no lo sabía. A mí me dijeron, cógela por la mañana, pues yo la cogí por la mañana. Pues bien, me he tirado anoche, la hemos llevado a un médico de pago privado. Porque viendo que los dedos los tiene súper hinchados, no mejora y todo, digo, vamos a llevarlo a ver qué es lo que pasa. Pues bien, la han mandado volver a hacer analítica de sangre. Las analíticas tengo que ir mañana a hacérselas, porque hoy he estado también, que ahora os contaré, que está también en la pediatra. En fin, ayer fue un día de no parar, porque cuando solté de trabajar, nos fuimos a Jaén al médico privado, al médico de pago. Y luego vinimos a las 10:30 de la noche. ¡Qué tela! Y ya cuando caí en el sofá me quedé, rendía no, lo siguiente, a tanto que esta mañana me he dormido. Esta mañana mi despertador ha sonado, pero yo no me he enterado, porque ya es del mismo agotamiento que tengo. Que sabéis que yo os digo tanto lo bueno como lo malo. Y esta mañana, pues, mi despertador ha sonado a las 7 menos 20 de la mañana, pero yo, pues, he seguido durmiendo del mismo cansancio que tengo. Todo el mundo tenemos fallos y todo el mundo tenemos errores. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, anoche, cuando vinimos a las 10:30, fuimos a la farmacia por los medicamentos que le habían mandado, que le han mandado, porque lo de aquí del labio dice que es un herpes. Entonces, le han mandado una pomada para que eso se le vaya. Le han mandado también un mucolítico porque dice que tiene también la garganta cogida. Y le han mandado como unas vitaminas para fortalecerlo porque se ve que está como más débil. Entonces, para que tenga más vitaminas, más... Le han mandado como un jarabe. Aparte
de todo eso, le puse la bolsita a las 11:30 de la noche. Y es verdad que fue ponérsela y a las 10 minutos hizo pipí. Anoche fue, ¿qué pasa, Missy? Anoche fue una pasada, porque fue ponérsela y a los 10 minutos hizo pipí. Digo, mira, lo guardo en el bote, digo, lo guardo en la nevera y ya lo tengo para mañana. Pues bien, pero esta mañana pues me dormí. Me he despertado a las 8:20. Eso era correr, no, lo siguiente. Despertando a Joana, dándole la pastilla a Pedro, vistiéndolo, dándole el desayuno, a Diego igual, a las menos cuatro, vistiéndome yo, preparándome para irme a trabajar que iba después del médico. Una locura. En fin, en cuestión de 20 minutos me lo he hecho todo. Le he preparado las mochilas, le he preparado la ropa, lo he vestido, lo he peinado, le he dado el desayuno, le he preparado las meriendas. No hemos bajado, primero he soltado a las menos 10, he soltado a Dieguito en la guardería. A las menos 5 he soltado a Joana y a Pedro en el cole. Me he ido corriendo, que me lo han dicho las que me veis en Mancha Real, que soy de aquí, sabéis que siempre voy corriendo a todos lados. Y hoy me dicen, Ana, ¿otra vez corriendo? Digo, otra vez corriendo, todos los días a carrera desde bien temprano. Desde el colegio me he subido al médico, al centro de salud. He entregado la orina. He hablado con la pediatra para que le da el papel que me dio ayer el médico de pago para lo de las pruebas. Para volverse a repetir a ver si es que ha cambiado algo, a ver si es que pasa algo o lo que sea. Pues bien, he salido a las 9:30 pasar, a las 10:25. De ahí me bajo corriendo al trabajo. Y dice mi jefa, dice, ¿pero por qué corres? Dice, no corras, si yo ya sabía que no podía venir, ¿para qué corres? Digo, hija mía, porque yo si no corro no soy yo. Total, que me he ido corriendo y todo, y ya hemos soltado a las 1:30, he ido a comprar. Lo primero que he pillado para comer, que he comprado en el Maimá, una bandeja de filetes, una bolsa de patatas y una bolsa de colines. Digo, ¿esto es lo que comemos al mediodía? Nos hemos cogido para comérnoslo y hemos recogido a los niños, porque Robert también se ha ido hoy al campo. Entonces ha sido una locura todo, una locura, toda una locura. En fin, carrera más carrera más carrera. Ya sabéis, una carrera. Total, que mañana me han dado cita porque me ha dado la médica un papel de la analítica. Dice, llama a este teléfono. Me ha dado cita para mañana a las 10:10 de la mañana. Tengo que estar allí en Jaén para hacerle la analítica de sangre. Que eso va a ser para hacerle la analítica telita, porque se pone... Con los médicos, allá al de pago le pegaba y todo. Le enganchaba, le pegaba. Ya no había manera quien pudiera con él. Pero es que claro, ya no sé qué es lo que pasa porque las manitas las tiene muy hinchas. Ya no sabemos de qué viene tanta cosa, porque tanta cosa junta no es bueno. Entonces, si tiene anemia, si tiene cualquier cosa, no han dicho que puede ser que por la orina suerte la proteína, como le pasaba a su padre. Pues, por eso vamos a hacerle la analítica a ver qué es lo que pasa. Dicho esto, os enseño la compra y el vídeo va a ser hoy así porque no me ha dado el día mamá. Mañana os grabaré un vídeo en condiciones de mi rutina, que muchas veces yo entiendo que mis rutinas son súper estresantes, porque a mí y me estresan, contra animar a la gente que me ve. Mi jefa me dice que sin mi madre no me llevo de chica a la Virgen de la Cabeza, porque como hablo tantísimo, dice, no, lo que habla, no te llevo tu madre a la Virgen de la Cabeza, que no. Es que soy muy nerviosa, no lo puedo evitar, soy así. Soy así y ya no puedo hacer otra cosa, ya que soy así, no lo puedo evitar de verdad. Bueno, pues voy a enseñar la compra que he hecho, que es para dos o tres días, pero cosas más inesenciales que me hacían falta. Entonces han sido 98 euros, casi 100. Primero voy a enseñar lo que hemos comprado del chino. ¿Qué hemos comprado? Esto que ya lo he utilizado, como veis, que ha utilizado, que es un exprimidor de naranja que le echa a Dieguito un zumo de naranja. A ver si con las vitaminas le subimos un poco con todo. Un salero, que es que este se me ha rajado todo entero. Y ya está muy viejo, digo, ya lo cambio. 1,15 € que me ha costado el salero, ya ves tú. Un salero. Un bote de estos que trae un abre fácil de estos para el café, porque lo tengo aquí, mirad. Pero esto tienes que tener, que tengo ahí metido, como veis, el cacico, y es un coñazo. Un coñazo. Entonces he visto el bote este por 1,50 €. Digo, mira qué gracioso. Digo, le abra aquí. Digo, y ya esta es la cafetera. Porque ahora estamos haciendo el café en esta. Porque la Dolce Gusto se me ha roto. Y tenemos esta.
Esperaros y os la enseño. La Dolce Gusto se me ha roto. Y tenemos esta. La voz esta de Tassimo. Pero esta no me gusta. Y aparte que no me gustan las cápsulas, son súper caras. Y de esas no hay marca blanca. Y yo me gustaría comprarme una Dolce Gusto, pero cuando pueda, claro. Porque ahora hay otras cosas antes, por ejemplo, el médico de Dieguito y otras ciertas cosas antes que están antes que todo eso. Y entonces ahora nos la estamos haciendo en esta, la de toda la vida de Dios. Y para meter café, pues es más cómodo el bote ese que os he enseñado. Luego he comprado también la libreta que le hacía falta a Joana, de estas grandes de 4 milímetros. ¡Joana! Toma, Pedro, dale esto a la Joana, por favor. Dile que la guarde para el cole. Que se le queda una hoja. Dice, mami, necesito una libreta. Digo, ya, pues antes de nada, vamos y lo compramos. He comprado esto porque siempre que para la comida le falta sal, voy a por el salero y el pedazo de armatoste encima de la mesa no me gusta. Luego está la cocina, a lo mejor cualquier filillo de grasilla o algo que tenga abajo lo deja en el cristal de la mesa y no me gusta. Entonces prefiero hacerlo así. Y he comprado estos saleros, salero y pimentero. Mirad, pone con los agujeritos, pone la P de pimienta y la S de sal. Estos que me han costado 2 euros los dos. Digo, mira, y esto está tan gracioso para ponerlo encima de la mesa. Y por último, he comprado, que en los chinos han sido 11 euros, he comprado esto para el aceite. Lo veo, trae 750 mililitros, lo veo más manejable que la botella de aceite. Y con el sifón y todo, como habéis visto, le he comprado todo rosita de este porque me gusta mucho este rosa. Y más manejable. 11 euros han sido en el chino. Y luego en el Mercadona he comprado, mirad, bollitos de estos para los bocadillos de los niños, que mañana les voy a echar bocadillo para el cole. Una barrita de pan normal, que he tirado. Una barrita de pan normal. Luego, he comprado esto que ya lo he empezado, porque le he hecho, como he dicho, un zumo de naranja. He comprado las naranjas, que mirad, ¿veis? Ya están empezadas porque le he hecho un zumo de naranja. Déjala ahí, Pedro, cariño. Luego he comprado, mirad, ¿dónde está? Allí. Venga, Pedro, sal. Sal, cariño, que tengo el gas puesto, que estoy haciendo sopa de picadillo. He comprado aceite de girasol que me hacía falta para la freidora, que le he quitado. El aceite se lo he quitado, entonces digo, para tenerla, por si acaso hacemos algún fritillo o algo, para tener el aceite. He comprado, me lo pongo aquí y me pilla mano, que no tengo que estar yendo y viniendo. He comprado, ay, 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 dos cartones de estos de crecimiento para Diego, que por lo visto tienen hierro. Vamos a ver si es posible que se entone, si hay anemia, que se entone ya un poco. Un paquete de lentejas pardinas para esta noche. Para esta noche, sí. Para hacerla esta noche, para mañana por la mañana. No sé si la haré esta noche o mañana por la mañana, no lo sé. Yo misma idea las pongo ahora. Una bolsa de nacho. Ya sabéis que soy la tonta de los nachos. Pienso para los perritas. Bueno, y para los gatos, porque comen del mismo, porque le compren lata o le compren lo que le compre, si comen el pienso de los perros. El pienso suyo no le gusta. Le gusta el de los perros. He comprado. Pongo aquí. El pienso. Sí, ahora he hecho. Esto me iba hace un rato. Seta, una bandejita de seta. Que me han costado 1,25 €. Luego he comprado unos rollitos de primavera para mañana cenar, que voy a hacer pechuga en salsa de soja con verdura y le echo un churrón. Luego, si queréis, os grabo la receta. Ponedmela si la queréis, mañana la grabo. Y los rollitos primavera, mañana va de cena oriental. Esto que es para mañana las pechugas, que estaban bajados de precio los champiñones. Más cosas. Ah, esto para esta noche que voy a hacer pechuga. También esto, es que a nosotros el pollo es lo que más nos gusta. Pechuga en salsa ibérica. Un paquete de estos de 4 pechugas, 5,49 €. Luego, he comprado esto porque yo no sé qué me ha pasado, que se me han enguazado todas. Pinzas de tender, 3 paquetes, porque se me han partido, guazado, guanío, como queráis decirle. Todas, todas. Yo no sé si es de subir a la terraza que se han partido del aire y de darle el sol. Porque estos días hemos pasado unos días de agua que chispeaba, paraba, se liaba a llover, otra vez paraba, así.
Y he comprado 3 paquetes. Está más barata en el Mercadona que en el chino, que eso ya es difícil, ¿eh? Pues está más barata. Me he comprado un desodorante de este que es, con mi tipo de piel, es el único que me va bien. Yo no entiendo por qué. Antes me echaba el Lactobi, me echaba el Resona. Ya ninguno me va bien. Este, el de Nivea de Black and White. El que mejor me va. Y el que mejor me huele, porque yo acierto que tengo una sudada muy fuerte. Robert dice que no, pero yo me la noto. Yo en toque me sudo y me hago así. Y no me gusta mi olor. No me gusta. Y Robert dice, ay, qué paranoias tienes. Digo, no me gusta. Y cuando no me gusta, no me gusta y ya está. Esto que se lo hemos comprado a los gatillos, que será también para los perrillos. Si es que os digo ya, lo que compres para uno se los comen todos. 2 latillas de estas. Que ahora enseñaré cómo están los gatillos, que ya el jueves se va uno de ellos, que lo tenemos dado, ya el jueves se va. Porque ya están para darlo. Un paquete de jamón en lonchas, que ya sabéis que la Joana es la Joana, la niña del jamón, le encanta el jamón. Un paquete de jamón para los bocadillos. Un paquete de esto que a mí me encanta, de mortadela de pavo con aceituna, me encanta. Yo creo que es de los pocos embutidos que a mí me gustan. Luego he comprado tiburones para echar a la sopa, que es lo que más le gusta, que son, yo les llamo tubería o codo, como tiene forma así de codo torcido. Luego he comprado más cosas. Un bizcocho de estos, que me ha costado 3,85, de estos de que son marmolados. Bizcocho. He cogido croissants de chocolate, que estábamos ya a cero de bollería, a cero de todo. Estábamos a cero de todo, hasta de galletas. He comprado esto de merienda para Dieguito, de fruta. Para alternárselo con los yogures y con las frutas. Chorizo para mañana poner las lentejas, que me han costado 2,66. Más cosas. Donetes. Que sí, ahora sí me echará el mundo encima diciendo, ¿ya te has comprado donetes para ti? Pues no. Si mi hijo me los quiere, pues se los comen a ellos antes que yo, pero... Porque ya en un vídeo se me criticó que porque dije, he comprado donetes para mí y donuts para los niños. Se me dijo, mírala, comiéndose los donetes ya sola. Pues también tengo derecho a comer, como todo el mundo. Si mis hijos quieren, pues comen mi hijo. Que yo también quiero, pues yo también cojo. ¿Por qué no podemos coger a la madre bollería y coger chuchería y coger de todo? ¿Por qué no? Lo mismo podemos que todo el mundo. El mismo derecho tenemos que comer que los chiquillos y que todo el mundo. Pero es muy fácil, que eso le encanta. La salsa de queso. Pimiento rojo, que es que no sabía si tenía o no, por eso he echado uno, porque no sabía si me quedaba o no. La salsa de soja para mañana por la noche. 2 pimientos verdes, por lo mismo, porque no sabía si me quedaban o no. Un batidito de estos de fresa de yogur, que es para los niños y para mí. Para los niños y para mí. Porque a Robert, eso sí le gustan. No sé si se... A Robert es que le gustan más los de fresa plátano. A los niños no le... A Pedro y a Jona no le hace mucha gracia. A Neguito sí. Mazorquita de maíz, que he comprado dulce. Pastelas también. Y ya. A ver. La última bolsa. Que la tengo aquí. Me he comprado para el pelo. Que me he hecho yo y la Joana, nos echamos de este. Serum. Que este ya se me había acabado. Una bolsa de rebú, que ya la he empezado a robar porque ha cogido uno. Una bolsa de esta de rebú. Más cosas. Bananas que he cogido. Más cositas. Ah, un paquete de cola que llevamos sin Coca-Cola desde ayer. 2 potitos porque ahora le ha dado una temporada, Diego, que los cocimientos no los quiere. Entonces tengo costado por los potitos. Le he cogido de guisantes con jamón y de... Me habéis preguntado muchas que si Diego no come comida. Sí come, lo que pasa es que come lo que a él se le antoja. Porque, por ejemplo, los otros días por la noche sí estuvo comiendo salchichas. Estas cachillos pequeños, muy pequeñitos, se las estuvo comiendo. Pero, por ejemplo, a lo mejor le pongo una tortilla y se come 4 o 5 pedazos y lo demás lo tira. Es así de cabezón y es así de gruñón. ¿Qué vamos a hacer? Le he comprado esto para cenar.
Y ahora, daros cuenta, antes le encantaban mis cocimientos y ahora no los quiere. Los niños son por racha y por temporada. Esto que le falta a uno porque se lo he dado para cenar. De buenas noches, de verduritas con pollo. Otra cosa que me habéis preguntado, que si Dieguito no come pescado. Sí come pescado, lo que pasa es que hay que hacérselo de migado muy pequeñito. Y, por ejemplo, hay ciertos pescados que no le gustan. La merluza no la quiere ni ver. La hace ahí y la escupe. Le hago muchas veces salmón. Y le hago también pescada. En el cocimiento le meto pescada. Pero la merluza, cuando se la da a cacho, hace... Y te la escupe. También me he comprado dos botellas de leche para los cuatro, porque Dieguito tiene los cartones esos que habéis visto. Y ya por último, yo que necesitaba colonia, me he echado la que yo siempre uso más o menos, casi siempre de las que más uso. Con esta llevo echándomela por lo menos, pues, 5 o 6 años llevo echándome esta colonia. Elección. Me encanta cómo huele. Y me cogió este pequeñito. Esta vale 9 euros y este 1,70 euros. El de corazón, que huele genial también. Y esto ha sido la compra de Mercadona. Luego, mira, el aceite normal lo he comprado esta mañana del Maimar porque lo he visto más barato. Mirad, que este es el que cogió del Maimar. El COSU, que este ya lo había probado yo antes, del Carrefour en Úbeda lo había probado. Y me ha costado, no ha llegado a los 9 euros la botella de un litro. Y luego he comprado también, que lo he dejado aquí para enseñároslo, el frigasuelos que yo utilizo, que ahora ya he pedido, que me tiene que venir la semana que viene, que he pedido Ecogin. Entonces me tiene que venir la semana que viene un pack que he pedido, con luego enseñaré que viene en fregona, viene, luego lo enseñaré cuando me venga. Pero este me va muy bien. El Brillant de Salud, la Salud. Gres y Malmo, me van muy bien. Y he cogido un fregasuelo de estos de El Poderoso del Osito de la Salud también, que huele también muy bien. En el Maimar han sido 25, 26 euros todo lo que hemos comprado. Y ya está. Así que aquí os despido el vídeo. Mañana más y mejor. Dale al like, suscribiros y activad la campanita. Adiós.